demasiado, Jonathan. Este lugar es demasiado grande para un solo hombre. ¿Podrías contratar a Willy Mitchell? Me refiero a la familia. Estás hablando de Aaron. Fíjate en eso, Mary. Ojalá me pudieses explicar qué es lo que encuentra Aaron de maravilloso en Chicago. ¿Por qué no se lo preguntas? Si ni siquiera escribe. ¿Y tú? Y la banda nos espera en el restaurante. Tienen una fiesta muy estupenda. ¿Aaron? Hola, Aaron. Estoy segura de que no has oído ninguna palabra. Sí, has hablado de mí, de Eddie, del restaurante y de una orquesta nueva. Te encanta bailar. ¿Qué te preocupa? ¿Es por la fábrica? Esta no es vida. Malas noticias. No, mi hermano. ¿Te gustan las granjas? Las detesto. Anda, vamos, a ligera. Este año la primavera ha llegado temprano. Y nosotros tarde. Estamos haciendo esperar a Alicia Eddy. Son mis mejores amigos. ¿Me estás un poco harta de esa gente? Y ya te diré yo de quién estoy más que harta. Cuando cambies de idea, ya sabes dónde encontrarme. La mejor comida que he tomado en mi vida. Una experta. ¿Sabes qué es esto? Un toro de Angus. Todavía sigue siendo un granjero. Hombre, lo pone aquí. Mira, tienes ahí los cálculos. El país está comiendo cada día más carne. Alguien tiene que producir esa carne. Voy a comprar un toro. El mejor, en la feria de ganado de Kansas City. Empezaré un rebaño. Bueno, ¿qué te parece? Me parece bien. Muy interesante. Me parece increíble, Mary. Tu prima Catherine ya tiene edad para casarse. ¿Cómo ha crecido desde que nos dejaste? Catherine, me alegro tanto por ti. Y por ti, Mike. Felicidad. Gracias. Veo que nos faltas un domingo, Jonathan Crane. O te va estupendamente bien o tremendamente mal. Pasa demasiado tiempo en la iglesia. ¿Cómo ha venido usted, doctor? Las mujeres del condado de Moran tendrán que dar a luz sin su ayuda y la de su automóvil. ¡Hey, doctor! La madre de Kate está a punto de tener el niño. Por eso Kate ha venido a la iglesia sola. ¿Kate ha venido sola? ¿Por qué ha venido Aaron? Este cuñado suyo será el próximo. ¿Hola? Hola. Míralo. Ese joven es idéntico a vuestro padre, Jonathan. ¡Aaron! ¡Sí, tú! ¡Aaron Gray! Ya te puedes ir espabilando. ¿Sigues dando órdenes, tía Mabel? Sigo cantando verdades, querrás decir. Has tenido suerte de que mientras estabas en Chicago, a esa chiquilla no se la llevase nadie.
Te esperó. ¿La seguirás haciendo esperar o la llevarás a su casa? ¡Repítalo, doctor! ¡Cómprese un caballo! Una boda, Jonathan. Podremos pasar. ¿Y Chicago te ha cambiado? Sí, he dejado de mascar tabaco. Nunca has mascado tabaco. Pero desde luego traes muy buenas maneras. Estás muy fino, ¿no? Me lo has notado. Hay chicas a las que les gustan esas cosas. Pero a mí me da igual. Sí, tú tienes ideas propias. Un columpio. Bueno. Ah, ¿cómo estás, Lily? ¿Está bien? Me pregunto si Agnes habrá tenido el niño. ¿Qué sé yo? Bueno, me voy a acostar. Descuida. Siete años. Y está ahí dentro rezando la misma oración. Que de nuestro amor nazca un niño, pero nada. Tú lo sabes. Aquí hay una página, Señor. Tus palabras. Dice aquí, en la Biblia. Toma a tu lado a Aarón y a sus hijos. Yo no puedo tener hijos. Pero mi hermano sí. Te lo he estado rogando todo el invierno y ahora está en casa. Antes de que se case con Kate y cree una familia propia, quisiera... Tan pecaminoso es lo que estoy pensando. Mamá ha tenido un niño. Tienes un hermano, niño. ¿Estás contento? Ahora duerme. ¿Cómo están? Están bien. Y besas a mamá y a papá. Supongo que no hay momento en que dos seres humanos se sientan más unidos. Gracias por haberte quedado. Bueno, no podía marcharme sin saber si había sido niño o niña. ¿Y tú qué preferirías, Adam? ¿Niño o niña? Eso no tiene importancia. A una mujer sí le importan esas cosas. Y a ella le gusta pensar que a su hombre también. ¿O sea que yo soy tu hombre? ¿Lo miras, Aaron? No me presiones, Kate. Kate, ya sé qué es lo que quieres. ¿Ah, sí? ¿Y qué quiero, Aaron? Por Dios, criatura, quieres que me case contigo y yo tendría que pedírtelo ahora. Pero todavía no estoy preparado para atarme.
La gente nos pone a desfilar antes de que nos acostumbremos a los cambios que hemos sufrido. ¿Me entiendes, Kate? Sí, ¿no? Acabo de llegar y ya has oído a la tía Mabel. No puedo verte sin prometerte fidelidad. Yo no he dicho tal cosa. No, tú no, pero los demás sí. La gente te ha estado esperando. Ya. Yo también te deseo. Contigo no te da derecho a comportarte como si ya estuviésemos casados. Tal vez si dejas de presionarme para que nos casemos y le das a tu cuerpo lo que desea. Lo siento, Kate. Pero un hombre tiene ciertas necesidades. ¿Por qué no las reservas para tus amigas de Chicago? ¿Qué haces levantada? No podía dormir pensando en Agnes. ¿Ha ido todo bien en el parto? Estupendamente, ha tenido un niño. Oh, ¡un niño! Ha sufrido mucho. Aaron, vamos, cuéntame. Será mejor que te lo cuenten Agnes o Kate. Ellas saben más que yo. Me parece que esta noche he hecho el idiota, ¿sabes? Me he enfadado con Kate. Y creo que en cierto modo lo he provocado. La culpa no es toda tuya. Hacen falta dos para enfadarse. Hacen falta dos para muchas cosas. Ella quiere que nos casemos, pero acabo de llegar y aún no estoy preparado. Pide algo más que un paseo a la luz de la luna. Puede que yo también pida más. ¿Os habéis peleado por eso? ¿Por qué las mujeres no comprenden que las necesidades de un hombre son más fuertes que su sentido común? ¿Por qué les cuesta tanto entenderlo? ¿Tan diferentes son las necesidades de las mujeres? No, no son tan diferentes. Yo creo que todos queremos más o menos lo mismo. Matrimonio, amor y niños. ¿Y por qué en ese orden? Bueno, así es normalmente. Piensa en qué. ¿Crees que le resulta fácil? ¿De qué lado estás? ¡De ningún lado! Quiero veros felices. Aaron, hay algo que quizá tú no comprendas. Y es lo que le ocurre a una mujer cuando otra tiene un niño. La naturaleza te juega una mala pasada. Te hace pensar que es tuyo. Oyes la noticia y te late el corazón. Como si el niño te perteneciese. Incluso compartes el dolor del parto. Ves un recién nacido y deseas tener uno. Aunque ya tengas hijos. Lamento mi falta de sensibilidad. Debería hablar de estas cosas con Jonathan. Aunque no es muy hablador. Si me oyesen hablar de esto, mis amigos de Chicago. Te retirarían la palabra. Hay algo que tengo que decirte. Debería ser tan fácil de decir como esto. Como trabajar
¿Cómo lo voy a decir si no es directamente? No hay más remedio. Se lo diré esta noche. En la cena. Amén. Ha pasado un tiempo prudente. Deberíamos ir a visitar a Annie. A finales de semana. No estarás pensando en hacer de casamentera, ¿eh? Ir a visitar a los padres no es más que pura amabilidad. Agnes estará todavía en cama, pero... ¿Sucede algo, Jonathan? Todo el mundo tiene hijos, menos nosotros. ¿Con permiso? No. Quiero que escuches. Tengo algo que decir y es para los dos. Llevamos 7 años casados. Eso es mucho tiempo. Y seguimos sin tener hijos. Esto es cosa vuestra. Yo no tengo nada que ver. Aaron, le he contado a Mary que tuve las paperas cuando era pequeño y cómo me dejaron. Sabemos que no puedo engendrar niños. No estamos seguros. El doctor Hayes me ha mandado contar los días y que no pierda la esperanza. Pues yo ya la he perdido, Mary. Y tú te engañas si le haces caso a ese carcamal y la mantienes viva. No la ofendas. Esta casa necesita niños y de mí no van a salir. Pero de ti, Aaron, de ti pueden salir. Sería lo natural, eres mi hermano. Tienes que ver que aquí hace falta un niño. Ya me estoy cansando de que todo el mundo se empeñe en que me tengo que casar. No me refería a ti y a ti. No entiendo ni una palabra. ¿Se puede saber a qué te refieres? Me refiero a ti y a Mary. Antes de que digáis nada, ninguno de vosotros... No hay nada que decir. No hay nada entre Mary y yo. Es tu mujer, mírala. ¿Qué estás diciendo? Mary, quiero que tengamos un hijo. No sé expresarme muy bien. Llevo todo el invierno pensando en esto, rezando por ello. Si es un pecado, yo asumiré toda la culpa. Pero como dice Aaron, no hay nada entre vosotros dos. Y el pecado está en lo que la Biblia llama codicia. ¡Cállate! No metas la Biblia en esto y deja de retorcer las palabras para que suenen bien. He dicho que asumo la culpa. No asumirás nada porque no habrá nada que asumir, ni pecado, ni niño, ni culpa. ¿Puedes imaginarte a Mary bautizando a un hijo ilegítimo? Lo reconoceré como mío, no será ilegítimo. ¡Tú sí que lo es! ¡Basta! ¡Callaos! ¡Ni una palabra más! Mary, mereces la oportunidad de tener un niño. No se lo pediría a ninguna otra persona. Aaron es mi hermano. No somos animales, Jonathan. Tiene que haber amor. Perdóname, yo no he tenido nada que ver. Lo he dicho todo mal. No
pretendí asustarte. Lo he dicho todo mal. No importa cómo lo hayas dicho, sino lo que has dicho. No está bien decir cosas como esas. ¿No ves que es algo que quiero también para ti? Mary, te he visto año tras año deseando tener un niño más que nada, y todo el mundo tiene más hijos de los que necesita. Lo tienes de ello. ¿Conoces mis planes para la granja? Siempre estoy trabajando, trabajando para tener algo mejor que dejarle a un hijo. Y yo estaba orgullosa de esos planes. Y de compartirlos contigo. Pero piensa en esa idea. No hay nada que compartir. Nada de los dos. Entonces, ¿sientes estar aquí conmigo? No siento estar aquí contigo. Lo que siento es la obsesión que tienes por un hijo. Buenos días, Aaron. Buenos días, Jonathan. El desayuno está caliente. Solo tomaré café. Esta noche iremos a ver a Agnes y al niño. Aaron, supongo que vendrás con nosotros. Sí, claro. Querrá ver a Agnes. Voy a airear toda la casa. Huele a invierno. Ah, hola, pasad. ¿Qué tal, Nelly? Hola, Clem. Hola, Aaron. ¿Qué tal? Hola, Clem. ¿Cómo estás? Hola. Estás estupenda. Enhorabuena. ¿Te encuentras bien? Me encuentro de maravilla. ¿Cómo se llama? Jane, pero le vamos a llamar Jimmy mientras sea pequeño. Este pastel tuyo está pidiendo un buen vino. Buena idea. Hala, venga, venga, pasad. No os quedéis ahí. Sentaos. Huele también. ¿Quieres cogerlo? Sí. Cuando se va por el sexo, una se alegra de que alguien se los coja de vez en cuando. Con permiso. Tengo cosas que ¡qué buena! Este año la siembra va adelantada. Yo también quiero. Pienso acabar a últimos de mayo. Yo no sé si acabaremos lo nuestro a finales de mayo o no, Clem, pero si no, que Mary le eche una mano a Aaron. Yo tengo que coger el tren a Kansas City a finales de mayo para ir a la feria de ganada. No me habías dicho nada. Habíamos hablado de comprar el toro. Eso fue antes de... Kate, tenemos que hablar. ¿Cuánto tiempo va a durar esta situación? No quiero ni hablar contigo ni verte nunca más. ¿Qué? ¿Y por qué no me miras a la cara? Sería lo mismo si te estuviese mirando o no. No podemos ir afuera y discutirlo como adultos. No. Tengo que acostar a los niños. Estupendo, como tú quieras. Mañana vendré a recogerte para ir al baile. Voy a ir al baile con Tony Halleck. Entonces ha decidido marcharse. Eso parece. Yo tengo que quedarme. Esto no puede funcionar solo. Pero te juro, Mary, que nunca te pondré una mano encima. Sería mucho mejor para nosotros que me marchase cuando regrese él, pero hasta entonces no va a ocurrir nada. Tienes mi palabra. No tienes ni que decirlo. Amigos. Amigos. ¿Puedo preguntar? ¿Por lo de qué?
No, por Alice Roosevelt y su camisón hacia el cielo. Anda por ahí presumiendo de que mañana va a bailar con Tony Hanek. ¿Estás deseando que llegue esta noche? Me parece que deberías enseñarle a Kate esos bailes elegantes que aprendiste en Chicago. Sigue tú. Yo me lavaré arriba. Será más cómodo. ¡Adam! ¿Me rotas este botón? Deslumbrarás a Kate. Aaron, échame una mano con la bañera. ¿Qué te pasa en la mano? ¿Se han reblandecido en la ciudad? Mary, ponle un poco de ungüento a Aaron en la mano. No, no hace falta. Te la curará enseguida. Me visto en un minuto. Voy a enganchar la carreta. Preciosa mujer a bailar, Jonathan Gray. Oh, no, Mabel, sabes que no sé bailar. Oh. Estás guapísima esta noche. ¿A tu pareja a bailar? Siempre que no sea la última pieza. ¿Quieres bailar, Kate? Contigo no, Aaron Gray. ¿Lo siento? ¡Que continúe la música! Kate, baila. Baila.
me he enterado de que has hecho tú la tarta de manzana. Este es el último bar. Escojan pareja, señoras y señores. ¿Qué está llorando? ¿Quién es el último bar? ¿Y yo qué? En fin, te dejo en buenas manos, Mary. Los bocadillos mientras estén frescos. Descuida, no te preocupes por nada. Lo sé. Calentado agua. Es igual. Oh, has hecho té. Te gusta más. Sabes mucho de mí. Cuando me casé, Jonathan no me parecía capaz de llevar una granja. Pero ahora estoy orgullosa de ser su mujer. El matrimonio tiene que estar edificado sobre algo más que orgullo. ¿Qué hay del amor? Eso también lo hay. Vosotros sois muy distintos. Me da la impresión de que si tuvieseis que elegir un amigo, nunca os elegiríais. Pero os casasteis. No hace falta ser compañeros de juegos para enamorar. No, pero es más divertido. No necesitaba diversión. Necesitaba seguridad. Mi padre se murió. Y yo no podía vivir eternamente con tía Nicole. Además, su marido representa más que eso. Mucho más.
No solo a mi casa. Para eso me tenías a mí. Pero Jonathan ha terminado con nuestra amistad, ¿verdad? Espero que no. Mel, cada día me cuesta más y más ser solo amigo tuyo.
¿Qué será de Jonathan? Sí, ¿qué será de Jonathan que te arrojó a mis brazos? Eso no disculpa lo que estoy haciendo. No necesitamos disculpas. De novia de mi madre. Quiero vértelo puesto. Oh, no, no podría. Hazlo por mí. Está bien. Solo si tú te pones el traje de tu padre. Jonathan, ha alquilado un caballo. Pase lo que pase, recuerda que te quiero. ¿Qué tal el viaje? Ha sido un éxito. ¿Has encontrado un toro de Angus que te gustase? No solo que me gustase, lo he comprado. Llega en tren a finales de semana. ¡Fantástico! Entra antes de que cojas una pulmonía. Yo me encargo del caballo. Pobrecillo, vendrás calado hasta los huesos. ¿Qué tal el viaje? Bien. Tienes ropa seca. Gracias, Mary. He comprado el toro. Si lo vieses, Mary, es una preciosidad. Te he traído unos folletos, Aaron, para que los vayas leyendo. Ah, estupendo. Tiene un resfriado. Deberías meterte en la cama. Sí, será lo mejor. Estoy cansado. Y yo he preparado el brasero y tengo aceite alcanforado. 680 kilos. Sí. No, déjame, yo lo haré.
Agua caliente. Gracias. Qué bien se está en la cama de uno. Hemos terminado con la escarda. Pero hoy no hemos hecho gran cosa. Como ha llovido. Muy bien. Buenas noches, Aaron. Buenas noches. Tiene como nombre registrado Vengador. Pero me parece un nombre un poco raro para un tipo como tú. ¿Por qué no te llamamos Bill? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Vamos, Bill. La señora se espera. Muy orgulloso de Billy. Parece un hombre de niño. Estaba rezando, Billy, por todos nosotros, por lo que puede ser este lugar. Rezando para que el buen tiempo se mantenga y tenga hierba que se gaste. Rezando por Mary y Aaron. Dios los ha unido de forma que habrá un bebé. No tengo derecho a quejarme. Thank you.
pelear. Quiero hablar contigo. Sí. Será la última vez que hablemos de esto. Mary, escúchame. Déjame terminar. Te voy a prometer que nunca volverá a suceder nada entre tú y yo. Y lo voy a intentar con todas mis fuerzas. No lo dirás en serio. Lo digo en serio. Podemos vivir en otro lugar. ¿Cómo que no? Lo sabías desde el principio. Pero todo ha cambiado. Soy la mujer de Jonathan. Es mi hijo. Competición suya. Dime que hiciste el amor conmigo solo por él. Estoy embarazada porque te quiero, no porque lo dijese él. Pero mi vida está con Jonathan. ¿Y mi hijo? Te estoy preguntando por mi hijo. Es mi vida la que llevas y se la quieres entregar a otro hombre. No es otro hombre cualquiera. Es tu hermano. Al diablo con él. ¿Podemos irnos a vivir a otra parte? Ya probaste la ciudad y no te gustó. En esta granja está tu vida. Mi vida está aquí. ¡Vamos, apurados! ¡Cae la noche encima! ¡Vosotros, echad una mano! ¡Niños, no os acercáis a la máquina! ¡Os queda mucho trabajo por hacer! ¡Hace falta algún saco más! ¡Vamos, vamos, apurados! ¡Tú, dile a tu hermano que caiga otro orquí! ¡Necesito dos hombres para transportar el heno! ¡Más deprisa! ¡Más! ¡Un grano de primera! ¡No podemos terminar! ¡Ven, muchachos, daos prisa! ¡Rápido, rápido! ¡Así, así! Los niños van a entrar arrasando como búfalos hambrientos. Sí. Oh, ¡qué calor! Sí, oh, desde luego. ¿Te encuentras bien? Sí, sí. A mí no me vengas con cuentos, niña. ¿Te has mareado? No piensas contestarme, Mary. A mí me pasaba cuando me quedé embarazada del primero. Me mareaba. ¿Mary? Se lo dije. Se lo dije yo. Mary, tú estás engordando demasiado. No estarás embarazada por ti. Oh. Bueno, tía Mabel, me parece que sí. El señor se ha hecho de rogar, pero finalmente ha consentido. Oh, por fin. Ya era hora de que lo hiciese. Pero, chiquilla, tú estás loca. Déjame eso a mí. Tienes que tener más cuidado. Estoy bien. ¿Has hablado ya con el doctor Hayne? No, todavía no. Yo tuve los seis míos sin que ningún médico curiosease ni pellizcase. Pero Haynes es buena persona. Ve a verle. Y haz lo que te diga. Deja eso. Venga, señoras, la comida está lista. ¿Queréis pan? La verdad es que tenía ya poco de hambre. Más vino. Venga, aquí hay más comida. Tengo un hambre atroz. Ah, toma. ¿Quién quiere agua? La verdad es que el trabajo me ha abierto. Jonathan, acércame el pan. ¿Volvéis tú y Aaron este año a Nebraska a la cosecha? El viejo Wexner quiere que vayamos un mes en octubre. ¿El jornal es bueno, pero... Un momento. He oído que Wexner no da tan bien de comer. Ahora mismo. Mary, aquí no hay patatas. Deja a Mary en paz, hombre. Y eso va por todos vosotros, chicos. No os dais cuenta ni aunque lo tengáis delante de las narices. ¿De qué? ¡No me digas que Mary está...! ¡Eso es! ¡Mary va a tener un bebé! ¡Oh! Me ha costado, tesoro, pero más vale tarde que nunca. ¡Una sorpresa! Supongo que querrás que sea niño, ¿eh, Jonathan? Sí, claro. ¿Vas a ser tío? Adiós, gracias por todo. De nada, adiós. Adiós, gracias. Vaya bien, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Adiós. Mabel, el tío Garner está esperando. ¡Que espere! Le he oído decir a Jonathan que él y Aaron van a volver a Nebraska este año. En tu estado, no deberías quedarte sola.
Eso no es lo que me preocupa, es la soledad lo que me aterra. Sí, no es fácil estar sin el hombre de una. ¿Te preocupa algo, niña? No, estoy cansada. ¿No me has hablado del bebé? Ya sé por qué. Es porque estás asustada, como todas, cuando viene el primero. Es natural que estés un poco triste. No te preocupes, no durará mucho. Anímate, niña. El tiempo pasará antes de que te des cuenta. ¡Mabel! ¿Quién es este viejo granjero sudoroso? Mujer, viene. Oh, ¡qué olor! Tienes que darte un baño. ¡Oh, apesta! Vamos, viejo. Adiós, Mary. Adiós. Adiós. Y gracias. Con el dinero que gane en la cosecha en Nebraska, me imagino que podré comprar una vaca de Angus para empezar un rebaño en primavera. ¿No podríamos hablar de algo importante por una vez? Esto es importante, Mary. Es para el bebé. Sí. El bebé. ¿Qué quieres que diga? Lo que tú quieras. Di cualquier cosa. Está bien, me alegro de lo del niño. ¿Cómo puede ser? Porque el Señor ha querido que vosotros... El Señor no. Aaron y yo. Tenemos que hablar de eso. A no ser que tengas otra forma de demostrarme lo que sientes. ¿Qué quieres de mí? Quiero una reacción. Quiero saber qué piensas. ¿Eres mi marido? Háblame. Es lo que yo quería. Será fácil. Nadie va a poner en duda que yo sea el padre. Tranquila, Mary. Todo saldrá bien. Estaremos de vuelta antes de que te des cuenta. Cuídate, Mary. Mary. Cuídate. Vamos, Jonathan. Adiós, Mary. ¡Hea, hea! Adiós, Mary. Tiempo que pasemos solos, nos lleguemos a conocer. Lo siento, no suelo llorar. Buenas tardes, Jonathan. ¿No juegas? Buenas. 5 más.
Venga, muévete. Bueno. Sí, voy, voy. Venga, venga, decídate. No, aquí no hay manera de ganar. Eres un tramposo. Ah, no juego más para ti. Siempre dices lo mismo. Ay, Jonathan. Nunca sabrás cuántas veces le he pedido a Dios que me dijese qué hacer. Lo pensamos, Aaron y yo. Intentamos evitarlo. Pero, ¿por qué tendrías que decirlo? Ah, gracias. Vaya, gracias. Por fin ya. Gracias, Elisa. Por fin llegó. Espero que sea buena noche. Muchas gracias. Aaron. ¿Estás despierto? Sí. Me parece que tenemos que aclarar un asunto. Sí, ya lo veía venir. ¿De veras? ¿Cómo has tardado tanto tiempo? Pensé que se resolvería solo. Pero no ha sido así. De momento. ¿Te ha dicho algo Mary en la carta? No lo hicimos a propósito, Jonathan. Sucedió. Simplemente. Lo siento. Sí, yo también. Pensé que no lo sentiría, pero lo siento. Aunque no puedo decir que no me alegre lo del niño. Supongo que te lo tengo que agradecer. Si estuviese casado con ella, mataría al que le pusiese la mano encima. ¿La quieres, entonces? La quiero. No lo puedo negar. ¿Y qué hay de ti, Kate? Se acabó. ¿No pensarás hacérselo pagar a ella? Kate ya no cuenta para nada. Jonathan, Mary es tu esposa. Deberías saber que no es mujer que... Maldita sea. ¿Y qué hay de Mary? Ella también te quiere. Eso se lo tienes que preguntar a ella. ¿Qué dice en la carta? Dice que no volverá a haber nada entre vosotros. Que diremos que el niño es mío. Y que tú verás cómo las cosas así se solucionan. Déjame ver la carta. No, es para mí, no para ti. ¿Y cómo sé que no mientes? Porque soy tu hermano. Déjame ver la casa, maldito sea. Muy bien, hermanito. ¿Quién arma tanto barullo? Callaos, no puedo dormir. Lo que ocurrió entre Aaron y yo no volverá a suceder. Él y yo firmamos una especie de pacto. Vosotros tenéis que hacer lo mismo. Le dije a Aaron que te seré fiel a partir de ahora. Él sabe que el bebé será tuyo. No hay más remedio.
Tendremos que encontrar la paz para la vida que vendrá. Tú y yo volveremos a empezar, Jonathan. Aaron tiene que construirse su propia vida. Rezo, Jonathan, por mi bien, pero sobre todo por el tuyo y el de Aaron. No permitáis que se añada a mi culpa, que os separe para siempre. Tú y yo conocemos a Mary, lo del bebé lo dice en serio. Descuida, nunca le contaré nuestro acuerdo. Guárdame eso, Joe. Cuídate, muy bien. ¡Adiós, hasta la vista! ¡Adiós! ¿Cómo está el pequeño? Estoy bien. Ya se mueve. ¿Debe? Adiós, Jonathan. Vamos, dale, que a este paso no llegamos nunca. ¿Dónde está Aaron? Gessner le pidió que se quedase un par de semanas. Vámonos adentro, vas a coger una pulmonía. Qué bien se está en casa. Otro sombrero que se va al traste. Mary. He hablado con Aaron. Tal como dijiste. Está todo arreglado entre nosotros. ¿Por qué no ha venido? No te pongas así. Te prometí en la carta que no habría nada entre Aaron y yo. ¿Y me vas a mirar de esa forma cada vez que menciones su nombre? Es tu hermano. Esta también es su casa. Quiero saberlo. Dijo que vendría por Navidad. ¿Para quedarse? No lo sé. Prepararé la cena. Después me hablas de Nebraska. En Nebraska me sentía solo. Acerca el invierno, pero estaremos bien. He traído dinero para comprarte una compañera. ¿Qué te parece? ¡Feliz Navidad! ¡Ah! ¡Aaron!
diciendo que venías. Jonathan iría a recogerte. ¿Cómo fastidiar la sorpresa? Tan bonita como siempre. Más bonita. ¿Qué tal? De maravilla. ¿Qué has traído? Ropa sucia. ¿Qué tal? ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¡Ha llegado Aaron! De la tía Mabel. Oh. Oh. ¡Jonathan! ¡Es tu cuna! Y de Aaron también. Gracias. Gracias a los dos. A ver si Aaron te enseña lo que te ha traído. Oh, sí. Estoy intrigada. Oh. Oh. ¡Destápalo! ¿Qué es? Un gramófono. ¿Un gramófono? Un gramófono. El último vals. ¿Por qué no lo bailas con Aaron? A mí no se me da muy bien. ¿Me concede el honor de este baile? ¿Cómo no, señor? Una Navidad preciosa. Buenas noches, Aaron. Buenas noches, Aaron. Feliz Navidad. Más nieve. La cosa tiene muy mal aspecto. Eres un aprensivo. Debería ir a buscar al doctor Haynes por si acaso. Todo el mundo dice que el primero tarda en nacer. Avisaré a la tía Mabel. No la necesito. ¿Estás segura, Mel? Pero queréis calmaros. Ya os avisaré. Oh.
Haynes está en el condado de Douglas. Es igual. Dios te bendiga, tía May. ¡Arre! Soy tu tía Mabel, Mary. Ya estoy aquí. Tráeme un legajo de periódicos, Jonathan, y unos trapos. Y tráeme unas palanganas de agua caliente. ¡Ya voy, Mary! Respira hondo. Duele. Levántate, tengo que preparar la cama. Lo agradecerás cuando llegue el momento. Felicidades, Jonathan. Has sido niña. Una niña. ¿Están bien? Están como dos relatos. Toma. Vamos, cógela. Llévame a casa antes de que empeore la tormenta. Parece que no va a despejar nunca. Aaron. ¿Qué pasa? No está bien. ¿Qué te dije? Aaron, toma, coge a Sara. Voy a buscar trapos. La niña no está bien a su lado. Mary se ponga mejor. Me iré de aquí. ¿Que te marchas? ¿Por qué? La mitad de esto te pertenece. Debo irme. Está ardiendo de fiebre. Debería venir el doctor Haynes. Iré a buscarle.
Iré yo. No, déjame a mí. Es mi mujer. Y mi hija. Sí. Date prisa. Tenemos el conocimiento ni la infinita sabiduría, y no tenemos derecho a preguntar por qué ocurren ciertas cosas. Pero debemos tener fe en Él, de quien procede todo lo bueno. Por eso, en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y en su liberal misericordia, encomendamos el alma de nuestro hermano, Jonathan Mead Gray, para la vida eterna. Amén. Amén. Contigo se va gran parte de mí. Debía de querernos mucho para salir con esa tormenta. Sabes que puedes venir a vivir con nosotros cuando quieras. Lo sé. Prefiero quedarme en casa. Clay, cariño, anda, vámonos. Lo siento, Mabel, pero yo no sé si apruebo que vivan los dos solos bajo el mismo techo. ¿Por qué no te metes en tu vida, Floda Hawkins?
se le daba muy bien las palabras. Le costaba decir lo que pensaba. Yo no lo conocía, ¿y tú? Siempre llevaba esa foto mía consigo. La llevaba cuando lo encontraron. Jonathan se ha ido, Meg. ¿Cómo saldrás adelante con la granja? Tendréis que defenderos solas tú y Sara. No te asusta. Una palabra, Meg, y no me dé. Última moda. ¿Es eso lo que os enseñan en la universidad? Mamá. ¿No le gusta, señora Gray? Sí, claro. John, va siendo hora de que conozcas a la familia de tu futura esposa. Mi padre, que murió durante una tormenta de nieve yendo por el médico para que nos salvase la vida. Y este es mi tío Aaron. Qué buen aspecto. Sí, es un chico muy guapo, ¿verdad, mamá? Esta siempre ha sido la foto de mi madre que más me gusta. Es preciosa. Era un traje bonito, ¿verdad? Ya sé que no es asunto mío, señora Gray, pero ¿por qué no se volvió a casar? Tenía que atender una granja. Y una hija que criar. Que ya es bastante. En fin, esta es toda la familia. ¿Tu tío Aaron está vivo? Sí, claro. Actualmente vive en Kansas City. Sigue soltero, dicen. Gracias de nuevo, señora Gray. ¿Por qué no me llamas Mary? Gracias, Mary. ¿Hay alguna razón para que cuando John y yo estemos en Kansas City no lo vayamos a visitar? No, ninguna razón. ¿Sara? Será mejor que nos espabilemos si queremos llegar a ese baile a tiempo. Nos veremos el día de Acción de Gracias, mamá. Cuando veamos al tío Aaron, ¿quieres que le dé algún recado de tu parte? Dale un beso. Adiós.